Según el Censo Nutricional 2023, los casos de desnutrición infantil crónica en Nicaragua han disminuido con relación al mismo periodo del año anterior, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y el informe final del Censo Nutricional, que aunque no nos satisface para nada, porque mientras haya niños con deficiencias nutricionales, nosotros vamos a estar empeñados con la responsabilidad en alto para ir superando esta brecha. Entre 0 y 6 años, los niños de, a ver, el 7.8% de desnutrición hay, desgraciadamente, pero hay un 8.2% menos que en el 2022, pero por supuesto que no nos satisface. Nosotros tenemos que trabajar para eliminar esa brecha. Desnutrición aguda 3.9 en 2023, 9.3% menos que en el 2022, en ese rango de 0 a 6 años, y sobrepeso 4.9 en 2023, 3.9 menos que en el 2022. Y entre 6 y 14 años, la crónica es 6.7 en el 2023, 4.3% menos que en el 2022. La aguda, 2.7 en 2023, 13% menos que en el 2022. Y el sobrepeso, 4.7 en 2023, 7.8% menos que en el 2022. El censo fue realizado en conjunto, redes comunitarias, MINSA, redes comunitarias, alcaldías del Poder Ciudadano, trabajadoras de la salud y todos los tendidos sociales. No nos sentimos contentos, ni mucho menos, aunque ha disminuido la desnutrición, los problemas nutricionales. Para nosotros esas cifras son un desafío para seguir trabajando. Asimismo, en el comportamiento de las enfermedades epidémicas, hubo 2.458 casos sospechosos de dengue y 45 casos confirmados, con una disminución del 2% de casos positivos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía, durante la semana hubo 1.387 casos de neumonía, para una disminución del 7% de casos en relación a la semana anterior. Asimismo, se reportan 68 casos positivos de malaria, para una disminución del 20% de casos con relación a la semana anterior. Las autoridades sanitarias detallan que durante esta semana no se reportan casos confirmados de leptospirosis ni fallecidos, al igual que la semana anterior. Según el MINSA, se realizaron 108 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 15 casos positivos. En lo que va del año, se registra un total de 76 casos positivos de esta enfermedad, 3.3 veces menos que el año pasado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.